yo no soy pobre, soy rico. Tremendamente rico, porque no necesito nada, casi, para vivir. Pobre es el que tiene mucha necesidad y no le alcanza nada. Ese tiene una pobreza bárbara. ¿Por qué no recibís acá? ¿Qué significa este lugar para vos? En el caso peculiar mío, la casa tiene que ver con mi forma de pensar, con mi filosofía de la vida. Lo he definido, liviano equipaje. Austero. Porque es la manera de pelear por mi libertad. El hombre es libre cuando hace lo que le gusta. Por lo tanto, hay que tener la mayor cantidad de tiempo para dedicárselo a las cosas que a uno le gustan. Si tenés una casa complicada, grande, que tenés que cuidar, y que no te afanen, ni pim, pum, pa. Tenés que laburar como un perro para mantener la casa y todo lo demás. Y es como, ¿no? Es como le pasaba a aquel esquimal del país de las sombras largas, ¿no? Que veía venir a los occidentales, venían con carro, cantidad de cosas, el bagaje, y hacían unas carpas grandes y todo difícil. Y el tipo decía, no podía creer. Bueno, la austeridad tiene que ver con la libertad. Yo soy un campesino de alma. Soy campesino además por convicción. Camina. Cuando veníamos para acá, vi un cartel que decía Campo de la Arena. Así que naciste muy cerca acá, es el lugar donde... Paso de la Arena. Paso de la Arena. Sí, Paso de la Arena es un lugar donde campó Artigas ahí, que quedó, y yo nací cerca de ahí. Y bueno, como yo qué sé, cuando salí de la cana, me fui a vivir ahí en ese barrio y después peleé para comprar una chacrita acá con mi compañera y en esa época ni mira de ser legislador ni nada por el estilo. Mi compañera se fue a laburar a la cantina de la Facultad de Arquitectura y yo plantaba en la casa de mi vieja, que tenía una chacrita pequeña ahí en el Paso de la Arena, donde me había criado. Esto era un espectáculo, ¿no? Un espectáculo, estos ranchos de vencijados, ¿sabes lo que era este y el otro que estaba abajo? Pero fuimos caminando y nos fue bastante bien. ¿Y qué es liviano de equipaje? ¿Me llamó la atención? Poca cosa material y poca dependencia de lo material. Desde luego, tengo algunas licencias. Me dediqué a arreglar el mundo, no tuve hijos. Se me fue el tiempo de tener hijos, que son muy determinantes. Dos,
me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar. Y la noche que me ponían un colchón para dormir, estaba contento. Y aguanté. Y ahí me di cuenta que muchas pavadas que tenemos son pavadas. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. Bueno, esto es el local del Movimiento de Participación Popular. Es un local político, así que nosotros acá organizamos las reuniones, discutimos, salimos con la propaganda, todo lo que se hace en un partido político. Nosotros cuando la campaña electoral salimos con estas motitos. Esta idea fue de Pepe, la verdad. Te da la utilidad de no tener que, de poder estar en muchos lugares y comunicarte con la gente. Hacemos propaganda en un barrio, después acá se le puede enchufar un micrófono, hacemos la mateada y está. Nosotros somos así desde tiempo inmemorial, porque es un poco la impronta que traemos del MLN, del Movimiento de Liberación Nacional. Un poco hacíamos bandera de la austeridad y hacíamos un poco bandera de esas cosas. Y lo hemos mantenido, y ya a esta altura de la vida no lo vamos a cambiar. Solo que al estar Pepe en la presidencia, eso toma otra dimensión, ¿no? Uruguay es un país republicano y nosotros creemos que hay que acentuar esa condición. En realidad, Pepe es un ciudadano más con una responsabilidad mucho mayor. Pero come todos los días, tiene que vivir en una casa, toma mate, es decir, es un ser humano. Por ejemplo, el miércoles, que era feriado en Uruguay, fuimos hasta la casa de un vecino que cumplía 52 años de casado, y hacía un asado con los vecinos, todos chacareros del barrio, ¿no? De nuestro barrio. Ellos estaban contentos porque nunca habían tenido un cumpleaños donde viniera un presidente. Para nosotros era un vecino al que teníamos que saludar, porque en esta época, 52 años casado, es una gran proeza. Entonces, creo que eso está muy bien, que le da una impronta y que la gente lo ve y le gusta. Por el tema de cómo uno comienza a militar, ¿no? Que vos decías que cuando eras chico, una de las características era que regalabas los juguetes que te daban en tu casa. Sí. Y eso no tiene que ver con una militancia política, pero ¿cómo surge eso? Yo creo que hay definiciones que vienen con la naturaleza, que están ahí. Esto que te digo no tiene nada racional, o es profundamente racional. Cuando vos averiguás cómo es los mecanismos de formación de la conciencia. Los sentimientos son brutalmente importantes en la criatura humana, brutalmente. Más vale que un maestro no sepa un carajo y no le enseñe nada, pero lo fundamental es que los chiquilines lo quieran. Y si no lo quieren, ese maestro no sirve para nada. Es así. Lo primero lo tienen que querer. Y el maestro que no se gana el cariño del coso está frito. Aunque sea un cráneo. ¿Por qué? Porque la criatura es un montón de sentimientos. Y esta es una de las plagas modernas. Vos a tu hijo no querés que le falte nada, que no pase las privaciones que vos pasaste. Entonces tenés dos laburos, tres laburos, pipá. Está, y tenés, le compras esto, le compras otro. Pero después no tenés tiempo para ir con tu hijo a una cancha de fútbol y todo lo demás. Y perdés intimidad. Entonces le das todo, pero no le da lo que precisa, que lo quiera. Es como un honor tener un presidente que haya salido de la escuela pública y más de una escuela pública periférica. Año 1941, José A. Mujica, uruguayo de 6 años. Es increíble cuando uno mira acá que el presidente tuvo
3, 4, 5, 6, 7 faltas en los 6 años de escuela. El asunto es trabajar menos, trabajar todo menos y tener más tiempo para qué. Para vivir, loco. A uno jugando a la payala, al otro chumeando. Eso, tener tiempo para vivir, ¿por qué? Porque la vida se te escapa. Y como decía el viejo man, cuando estás sometido a la ley de la necesidad, no sos libre. Ahora, si la necesidad es infinita y todo nuestro sistema de progreso está basado en crecer, 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 por lo tanto la gente tiene que consumir más y más y más y más. Y si no consume más, se para la economía y viene la tragedia, una crisis. ¿Entendés? Estamos como en un círculo vicioso que se retroalimenta. Hay unos tipos, los Kunsan, que viven ahí alrededor del desierto de Kalahari. Son de los seres más primitivos que hay arriba de la Tierra, en su forma de vivir. Y van los antropólogos y los empiezan a estudiar a los tipos. Son muy pobres, al principio. Después los estudian bien, no son tan pobres. ¿Sabes cuánto trabajan por día para vivir? 2 horas. Más de 2 horas no laburan. De laburo concreto. Y les preguntan, ¿y ustedes no tienen jefe? Nosotros somos jefes de nosotros mismos. Más o menos le contestan los tipos. ¿Quiénes son más modernos? ¿Nosotros o eso? Estamos en Rincón del Cerro, camino Higgins y Leoncio López. La particularidad de esta carnicería es que viene el presidente y su señora. Yo lo conozco desde hace años, desde cuando era solamente un compañero Frente Amplista y hoy, por suerte, es un compañero Frente Amplista presidente. Sin duda, el capitalismo está lleno de contradicciones y creo que desde el punto de vista humano, todos estamos llenos de contradicciones y de idas y venidas y de marchas y contramarchas. A la hora de que yo me veo viviendo en esta sociedad, también se me hace difícil parar un poco y parar la mano y decir, bueno, no, pero ¿y si yo para qué miércoles preciso un 0 kilómetros si soy feliz con un cachilo viejo que me lleve a acampar en turismo y comerme un asado con mi gurí y mi señora y de repente ser feliz desde ese punto de vista? Y no tanto por lo que consumo. Por la carnicería. ¿Por qué se hizo capitalista el hombre? Es la historia la que lo hace capitalista. Tiene una naturaleza socialista y la historia, el desarrollo del comercio, del mercado, le creó una cultura de carácter capitalista en lo que estamos. Y andamos con esta contradicción con pata. El prehistórico socialista y el moderno es capitalista porque vive en el marco de una cultura capitalista. Pavada contradicción llevamos adentro. Pavada de frustración. Y no pregono que el hombre tiene que volver a las cavernas. No. Tiene que zafar de la fiebre consumista, que es otra historia. Y que es la madre de muchísimos pecados que tenemos en la sociedad actual. Hay que quererlo más al hombre. Hay que garantizarle que tenga más tiempo para vivir. Que sea menos esclavo. Menos esclavo. La esclavitud moderna es terrible, loco. Es terrible. Se nos multiplican en forma exponencial las enfermedades psiquiátricas, enfermedades cardíacas, las enfermedades del valero, las enfermedades de la piel. Todas son consecuencias de pasar angustia, pasar mal, de pasar soledad. Entonces, hay que sacar conclusiones políticas para eso. Yo te escuché decir que la burocracia es peor que la burguesía. Por momentos sí.
porque la burguesía tiene un empuje creador para chuparte el hígado, pero empuja para crear. La burocracia vive de lo que crearon otros, de los burgueses y de los trabajadores. Los explota parejo, pero no aporta nada. Es de naturaleza parásita. Pero todos podemos ser burócratas. Ojo. La burocracia es hija de esa tendencia humana al menor esfuerzo. ¿Para qué me voy a matar si la tengo segura? Yo no castigo a la gente, porque me doy cuenta. Si vos entras en un trabajito que estás seguro, que pasan los días y pasan los años y te vas subiendo un poquito porque te pagan un poco más, y la tenés, no tenés mucho, pero la tenés segura, cobrás todos los meses, pim, pum, pa. ¿Pero qué te vas a matar? ¿Para qué te vas a matar? Te vas a poner de héroe. Al contrario, viene uno que labura mucho. Pará, hermano. Aquí no se trabaja así. Esa tendencia la tenemos adentro. Y si no, hay que agarrársela con la gente. Hay que agarrársela con la organización de las cosas. El hombre necesita un cierto nivel de riesgo. Necesita un margen, como decía Guevara, de coacción social. Creo que hay que discutir mucho la organización del trabajo y la responsabilidad en el trabajo. No creo que todos tengan que ganar igual, porque si vos te rompiste más el alma, el problema es la explotación del hombre por el hombre. Ahora, si vos generaste más capacidad porque invertiste más en el valero, tenés que llevar un salario mejor que yo, que de repente no me rompí para aprender lo que vos aprendiste. No puede ser un igualitarismo abstruso. Lo que no hay que vivir a costilla de los que laburan. Esa es la cuestión. El Pepe vive allá por O'Higgins, para allá abajo. Y yo vivo acá donde termino las flores. La casa del Pepe es un rancho como el mío. No tiene un chale de lujo, no tiene un rancho. Como tengo yo. Y total, nosotros con el lujo no vamos a vivir. ¿Para qué voy a gastar 6, 7, 8 mil pesos en un teléfono? No podés. Si con un teléfono de 500 pesos podés llamar a cualquier lado. Yo con esta porquería que tengo acá, yo llamo a Estados Unidos, güey. Yo no tengo problema. El hombre necesita acuerdos de carácter mundial. Hay ciertas leyes infranqueables que tienen que ser de carácter mundial. Porque eso es dominar la globalización. De lo contrario, la globalización nos hace mierda. Si el asunto es vender auto, vender auto, vender auto, vender auto, vender auto, vender auto, dale para adelante. Después ni sabes ni dónde lo vas a poner, ni si las calles te dan, y hacer ciudades cada vez más macro, más macro, más grande, más grande. Estamos llenos de esas irracionalidades. Ciudad de México, los tipos alquilan un techo. Los obreros de la construcción y se quedan a dormir en ese techo tapados con un nylon. Porque para ir a donde viven, mira qué linda vida. Yo le llamo socialismo racionalizar esos disparates que estamos haciendo. En realidad, cuando vos vas al supermercado a comprar el auto nuevo, vos no estás comprando con plata. Estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que poner para ganar esa plata. Entonces compras un cacharro y lo pagás con vida. Papá, hay que ser más avaro, hay que cuidar más la vida. Si sos joven, tenés que tener tiempo para el amor. La cosa más fundamental que hay en la juventud. Y todo lo demás es pavada. Si sos veterano, para los amigos, para las amistades, para salir con algún hijo, con algún ser querido que tenga.
poder tener tiempo. Y si vos analizás las cosas que te pueden hacer feliz son las mismas de la época de Sócrates. Más o menos es lo mismo. Y no hay mucho más. Ese es mi concepto de liviano de equipaje. Liviano de equipaje para darle pelota a lo importante. A lo que uno considera importante. Que para vos va a ser una cosa, para mí va a ser otra, para el otro va a ser... Eso es libertad. Tenés que regularle freno al 261, porque que le biches el tren delantero. Acá yo pienso que se vive de otra manera, porque tenemos nuestros tiempos. Digo, si bien trabajamos 8 o 9 horas, digo, tenemos nuestros espacios para poder disfrutar de algo. Siempre fuimos del asado, de reunirnos los fines de semana. Digo, no estamos todo el día en una oficina, nos gusta, digo, caminar libremente, ir, yo qué sé, a una rambla, disfrutar del mate. Como presidente, bien, yo lo veo, digo, por ahora el país ha retomado un camino, ¿no? Digo, no. Y eso que la va llevando bastante bien, a mi modo de entender, ¿no? El pobre ha recuperado algo, ¿no? Digo, no se puede cambiar todo de un día para otro, ¿no? Él ha tratado de mejorar. ¿Sabés de lo que reniego? Reniego de la frivolidad del pensamiento contemporáneo que no se plantea estas cosas. Porque yo vivo remendando. Y remiendo a conciencia. Y lucho por el PBI, por mejorar el PBI, para cobrar un impuesto más, para sacarle y tratar de tapar el agujero de aquel que tiene que pagar la luz y que no sabe si llega a fin de mes. Es decir, tratar... dentro de la sociedad capitalista, ser lo más equitativo que se pueda. Eso es parte... ¿Por qué? Porque además, si no lo atiendo, y si no le doy pelota, me va a contestar con la espalda y no tener fuerza política para nada. Y entonces lo único que hace es filosofía de boliche. No, hay que tomar partido hasta mancharse. Martínez, averigua esto, la interconexión con Brasil, de la hora, a qué altura, dónde está. Vamos a ir a visitar un día de esto. Y para el jueves que viene, consultá al intendente de Tacuarembó. Sí. Si en Tacuarembó, a ver si podemos hacer entre las 10 y las 12 una reunión con los intendentes del Regional Norte. Que yo llevaría a alguien de Salud Pública y de la Enseñanza. Aquí está mi compañera, la que está en el invernáculo. Esta es mi compañera cuando era piba. Hoy debo tener que firmar unos cuantos expedientes que están por ahí, algunas leyes para promulgar. Y algunas otras iniciativas, a ver cómo andan. Me tengo que reunir con esos secretarios, Y bueno, recoger unos chismes que siempre hay. Tenemos esta contradicción. Están los muy racionales, que en el fondo se pasaron para el capitalismo y honradamente creen que hay que irlo remendando y sacándole las aristas más, las virutas más groseras que tiene. Son buenos compañeros y tienen sus razones. Después, están los radicaletas impermeables, no pasó nada en el mundo. ¿Viste? Te propinan el programa de hace 70 años como si no hubiera pasado un carajo en el mundo. Inerme. Tienen piel de hipopótamo los tipos.
y te largan el esquema, pa. Y después estamos en el medio, otra barra lleno de duda, ¿viste? Lleno de duda que no conciliamos con el capitalismo y con estos locos de mierda tampoco, ¿viste? Porque esa película ya la vimos y estamos en la búsqueda. Ahora, claro, lo que pasa es que no nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Yo digo, yo estoy lidiando con el capitalismo y remendándolo y tratando de que funcione lo más posible. Porque tengo que bancar el presupuesto de la enseñanza, porque esto, por el otro, ta. Pero eso es capitalismo, no jodas. Le tiro la ficha al cero en lo que puedo. Estoy tratando de incentivar la industria o las actividades económicas autogestionarias, todo lo que pueda. Yo no pienso que voy a cambiar el país por ese lado, pero yo le tiro todo lo que puedo. ¿Me entendés? Hago marchar aquello porque necesito recursos, pero a esto trato de bancarlo para que progresen lo más que pueden. Mi casa la partí en dos. De ese lado vive un poeta que maneja una fábrica de vidrio que está por ahí. Y hay otros locos de esto, varios, ¿no? No vamos a cambiar el mundo. Pero ahí es nuestro pequeño socialismo. Estamos en la misma casa, nos separa una pared y unas charlas. Pero estamos viviendo en la misma casa. Entonces, ¿qué sensación te da vivir con un presidente? Lo mismo que él vivir con un laburante. Cuando yo fui para la chaca, el PPD recién terminaba el periodo de diputado y yo era un desocupado. Él ahí me plantea, venite para acá que te salimos juntos. Yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a dar algo por alguien? De lo suyo. En vidrio lo que generó fue el espíritu emprendedor. El gobierno hoy es un aliado de este planteo. Sale este planteo el propio gobierno, ¿no? La clase trabajadora proponiendo, planteando y desarrollando. Y hoy tenemos un desafío con las nuevas generaciones de que entiendan que tenemos que andar atrás no de la zanahoria del consumo, sino de entrar de la zanahoria de buscar una sociedad distinta, diferente, con nuevos códigos y nuevas pautas. Y por eso vamos por ese camino. Lo que no creo que el socialismo sea creable a partir de sociedades analfabetas y pobres. No. Tiene que haber hasta cierto hartazgo de riqueza. ¿Para que haya el socialismo? No, para plantearse el desafío socializante. Hay que empezar a estar podrido de la bagatela del capitalismo, de esta vorágine, y tener una cultura y saber que ha habido y que es posible otras cosas. Hay otras formas de organización que la gente ha logrado darse, que yo no sé si pueden ser un modelo, pero que te habla que los hombres pueden construir y conducir empresas donde no se explotan los unos a los otros y que mantienen una honda solidaridad social sin caer en bagatelas. Son difíciles esos fenómenos, pero existen en el mundo. ¿Y para América Latina? ¿Cómo? No es la América que soñó Che Guevara, pero es una América muy distinta a la que había. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Va a tener sus contradicciones y tiene una dignidad de acercarse a sí mismo. Instituciones como el UNASUR nunca tuvimos en América. Nunca tuvimos. Es una cosa curiosa. Allí convivimos. Presidente un poco más de izquierda, otros más de centro, otros son de centro derecha. Y sin embargo logramos un nivel de acuerdo para manifestarnos políticamente. Nunca tuvimos eso en América Latina. No es poca cosa.
Seguramente que nuestras expectativas y nuestros sueños son mayores que la capacidad que tenemos de realizar. Pero creo que se está haciendo una siembra que es importantísima en todas partes. Y hay mucho más solidaridad entre nosotros que antes. Hemos vivido demasiado tiempo de espalda, uno a los otros. Estamos llenos de incomprensión en nuestras derechas. Son bastante apátridas, siguen mirando a Europa. Pero bueno, creo que estamos en un tiempo muy, muy fermental. Y que vale la pena defenderlo con intensidad. Y sobre todo, como nadie tiene una receta definitiva, no existe dogmatismo. No existe un modelo consagrado, ¿viste? Esta es la receta. No caemos en aquel disparate. Está todo hecho. Lo único que tenemos que copiar. Esto se dijo en la historia de América. No está todo hecho, no tenemos que copiar un carajo. Tenemos que inventar de acuerdo a nuestra realidad. La integración no es una cuestión de izquierda, de derecha o de centro. La integración es una cosa de ser o no ser en el mundo de hoy. Los débiles deben de juntarse con sus iguales para ser algo y ser alguien en la balanza mundial o no somos nada. Esto hay que entenderlo. ¿Cómo tener equidad y capacidad de negociación si no tenemos la inteligencia de juntarnos a pesar de todos los pesares? Componemos una gigantesca familia y no podemos negociar divididos de a uno, de a dos, de a tres y peleados entre nosotros, porque para lo único que servimos es para que nos trillen. Es muy lindo pensar en los nietos, en los hijos, decir en el futuro. Sí, pero el futuro hay que dejarle la herramienta para que se pueda defender. Y esa herramienta significa tener la inteligencia a pesar de todas las dificultades, de tener trazos profundos que vayan construyendo la integración. Yo creo que en América Latina estábamos embarcados en un proyecto de acercamiento en todo lo posible, de que estamos luchando por poder suturar y hacer desaparecer las vergüenzas mayores de nuestra historia. El nivel de desigualdad tan grande, el nivel de pobreza, el asegurar la comida, la medicina más elemental. Y eso no será socialismo, ni es socialismo. Pero es vergüenza. No se puede ser tan... Yo no tengo derecho a sacrificar una, dos, tres, cuatro generaciones en nombre de una utopía que algún día... No, me tengo que acordar del hombre de carne y hueso que está viviendo su aventura hoy. Y tengo que luchar para que la pase lo mejor posible dentro de esa circunstancia. Pero no me debo de tragar tampoco el derecho a pensar más lejos y a soñar más lejos y conformarme con eso. Yo reniego del conformismo porque nos va bien que tapamos un agujero acá y come mejor y todo lo demás. Nos parece que estamos tocando el cielo con la mano. Un carajo estamos tocando el cielo con la mano. Estamos haciendo lo que corresponde desde el punto de vista elemental ético. Y no es un programa muy revolucionario aquello de Lula, tres comidas al día. No será muy revolucionario para el que no pasó hambre. Ahora, para el que pasó hambre, es un cambio, pero fenomenal. Y hay que hacerlo. Y hay que pelear por eso. Y justamente se lo critica de la manera ser de él, que él es muy para decir las cosas es muy va muy de frente, a algunos no les gusta. Y después la clase pudiente siempre se queja. Si bien han hecho, son los que han hecho más plata hoy por hoy, están muy bien económicamente, pero siempre tienen algo para quejarse, ¿viste? O yo no tendría a él personalmente nada que criticar, ¿viste? A él personalmente. Porque él tiene su manera de ser, su sentido común, y le gusta, y quiere lo mejor para el pueblo, para la gente humilde, entonces
¿Quién ha hecho lo que ha hecho él de donar el sueldo, de donar un tractor, de donar, de vivir tranquilo como vive? A mí lo que me llama la atención es la vuelta de la vida. Que un tipo sin estudios, que estuvo detenido, mil cosas, hoy por eso es un presidente de la República. Y mucha gente se deban a él. Viste, como en el tiempo de tal, la dictadura, lo torturaron, mil cosas lo criticaron, y hoy por hoy se deben a él. ¿Cómo es estar solo en una prisión 10 años, 13 años? ¿La cabeza qué hace? La vuelta. La vuelta. Luchás por disciplinar la cabeza. Yo estuve 7 años sin poder leer. No me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Y si no, agarrá una hormiga común y ponétela acá, y la vas a sentir chillar. Cualquier rata se domestica, se acostumbra a venir a determinada hora para poder comer. Y estuve medio rayado al final, me aparecía como un dolor en la oreja y tenía una persecuta que me espiaban y con esto y con lo otro. Todo juego de la imaginación mío. Y por suerte me mandaron a un hospital, ¿viste? Porque me daban como algunos ataques. Es notable. A un hospital militar. Y vino una psiquiatra a atenderme. Estaba peor que yo, ¿sabes cómo estaba? ¿Quién atendía a quién? Arrastró a la carretilla, así, una mujer no me... Y yo dije, estoy turbulo con esta, estoy turbulo, marcho. ¿Sabes cómo marcho? Pero me sirvió la mujer, ¿sabes para qué? Para que me dejaran leer textos de ciencia, ¿no? Y tener lápiz y escribir. Y entonces empecé a repasar química, bioquímica, química del carbono, ¿viste? Me metí en la ciencia y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y empecé a organizar la croqueta, porque lo que pasa es que se me estaba desbarrancando el campo del pensamiento. Tenía una volatilidad brutal y no me podía concentrar en nada, ¿viste? Pero me di cuenta a tiempo que el remedio era yo mismo. Y zafé. En la cárcel, ¿qué es lo que más añorabas de afuera de la prisión? Cuando soñabas con algo de afuera, ¿qué era? Sí, siempre añoraba, sí. Sí, recordás todas las etapas de tu vida. Recordás la niñez, recordás cosas. Inevitablemente, te creas un mundo de fantasía que anda contigo. Es una manera de luchar por sobrevivir. La imaginación cumple un papel defensivo en esas circunstancias. Y le das, le entras a dar muchísimo valor a las pequeñísimas cosas cotidianas de la vida que ya no tenés. ¿Verdad? Añoraba mis salidas para afuera, mis salidas en el campo. Siempre caminé mucho por el país y algunas cosas de esas que son intransferibles, como dice, chicas para el mundo pero grandes para uno, ¿verdad? Que siempre componen la construcción de nuestra intimidad. Naturalmente, todo eso está en la vuelta de los recuerdos. En 13 años te diría que pudimos intercambiar 4 cartas.
Después las noticias te llegaban vía las familias, cosas así. Porque Pepe perteneció a un grupo de compañeros que los militares tenían de rehenes. Es decir, si pasaba algo eran los que iban a ejecutar. Entonces ellos andaban por los cuarteles desparramados. Y yo estaba en un penal de mujeres. Entonces era diferente, ¿no? Salvo al final, el último año, que a ellos los llevan a un penal de hombres, hasta el momento de la amnistía. Era muy esporádico y bueno, pero a uno le servía saber que alguien pensaba en uno, ¿verdad? Eso no es poca cosa. Y tuvimos la suerte de reencontrarnos en una muy buena. Hubo gente que no tuvo tanta suerte a la salida. Tuvimos dos suertes. Primero sobrevivir y después reencontrarnos. Quiero ir sin preguntarte por Lucía, que... Claro, Lucía. Y bueno, es el eterno femenino que encontraste una noche en la disparadora. Y fue como un dulce recuerdo. En los años de prisión y un reencuentro a la salida y un volver a empezar y una dulce costumbre en la vejez, porque el amor tiene etapas por las cuales vamos transcurriendo. No hay un amor, hay distintos amores. Hay una fiebre fogosa de la primera juventud. Pero hay un amor de la rutina, de la costumbre, de la vida. Hija de la convivencia. Que es una construcción que tiene mucho de refugio. Los hombres andamos siempre tal vez buscando una madre. No nos damos cuenta, pero... El hombre solo es un desastre. Es una porquería, no sirve para nada. Y es porque el tipo siempre tiene una dependencia. ¿No sabe? Y entonces, mirá que el pulgor aquel está en tal lado. Esas pavadas son fundamentales. Componen buena parte de la existencia humana. Tenemos la misma manera de pensar. Ella también se comió un flor de canuto. Sí. ¿Y de política discuten mucho? No. Confabulamos juntos. ¿No te corres por izquierda? No. No me corre por izquierda. Defiende al gobierno. Es pesada. Una vieja pesada. Pesa y terca. Tiene su personalidad. Y probablemente siga algún año más que yo. Es más joven. Ella dice que no, pero yo estoy seguro que va a seguir. Bueno, yo voy a hacer unos mates para tomar, vos. ¿Qué pasa, Manuela? ¿Tenés hambre, Manuela? Te noto que estás reclamando, Manuela. ¿Qué pasa? ¿Hace cuánto que estás con vos, Manuela? Para 16 años. Más, 17 casi. ¿No comiste? Estás llena porque comiste recién. Soy del sur,
Vengo del sur. Esquina del Atlántico y el Plata, mi país. Es una penillanura suave, templada, pecuaria. Su historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época y su mundo tras un sueño, el de una sociedad libertaria y sin clases. Es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida, y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar a la vida, impulsarla, cuidarla, procrearla y entender que la especie es nuestro nosotros. Gracias.